Ahora tenemos que hablar sobre el cambio climático y un importante informe que se ha emitido en las últimas horas, lo cual podría ser un paso a mejorar la situación. Estamos hablando de que los gobiernos aprobaron un informe de la ONU, el cual expone las diferencias entre los países pobres, los países ricos, los que tienen máxima emisión, las máximas emisiones permitidas y la ayuda financiera también a las naciones vulnerables. Un sumario del reporte fue aprobado, esto fue ayer por la mañana bien temprano, pero el acuerdo sobre la totalidad del texto tardó varias horas más y algunos observadores temían que tuviera que posponerse. El inusual proceso de tener a gobiernos aprobando un reporte científico tiene como objetivo asegurar que los gobiernos acepten el texto como autoritario y también que acaten las conclusiones que se exponen en él. Al inicio del encuentro, el secretario general de la ONU pidió a los delegados basarse en hechos fríos y concretos para transmitir el mensaje de que queda poco tiempo para que el mundo logre su meta de reducir el calentamiento atmosférico de 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Si bien las temperaturas globales ya han aumentado 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX, algo que, bueno, estuvimos exponiendo todo el tiempo acá, Guterres insistió en que la meta de 1,5 grados es posible si se efectuaran recortes en las emisiones rápidas y profundas en todos los sectores de la economía mundial. Es así como observadores opinan que los encuentros del panel se han politizado mientras aumentan los riesgos de que esos aumentos en las temperaturas, que es un fenómeno que está ocurriendo también en las negociaciones climáticas de la ONU que usualmente se realizan cada final de año, impacten en otro aspecto. Uno de los temas más espinosos en el encuentro actual fue cómo definir a las naciones vulnerables. O sea, ¿podrían recibir dinero de un fondo por pérdidas y daños, estableciendo en las últimas negociaciones climáticas, por ejemplo, en Egipto? ¿O qué se podría hacer? ¿Qué ayuda se les podría otorgar? Bueno, este informe de la ONU fue expuesto, marca las diferencias y puede ser un paso hacia el futuro.